Hola mis amores, ¿cómo estamos? Deseo con todo mi corazón que todo esté fluyendo de la mejor manera. Hoy estoy en mi estudio donde realizamos todos los procesos de sanación a través de las citas virtuales. Aquí les hago a ustedes la sanación a distancia y este es mi pequeño altar, ese altar de amor donde me apoyo de esos armonizadores que con tanta luz y con tanta dedicación realizo para todos nosotros. Quiero hacer un especial explicándoles sobre las propiedades de los armonizadores y la manera como podemos usarlos para sacar el mejor provecho. Recordemos que nosotros tenemos los armonizadores y tenemos los jabones también con los arcángeles, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de utilizarlo? Por ejemplo, tenemos aquí el armonizador del amado arcángel Gabriel. El amado Arcángel Gabriel nos ofrenda la claridad. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar el jabón para bañarnos en las horas de la mañana y en las horas de la noche y durante el día expandir el campo áurico. ¿Cómo sabemos de qué armonizador debemos apoyarnos en nuestro día a día? Eso depende, mis amores, del proceso interno que estemos realizando. Si, por ejemplo, nosotros estamos realizando un proceso muy profundo de sanación, pues entonces el armonizador indicado será el armonizador de Rafael. Pero si nosotros estamos en un proceso de sanación a nivel, por ejemplo, del amor propio, la autoestima, el abrazarnos, el amor verdadero, el amor incondicional, podemos utilizar entonces el armonizador de Chamuel. También nosotros, por ejemplo, podemos estar haciendo procesos donde estemos cortando lazos, cadenas, elevando la frecuencia o en un proceso que estemos realizando de protección. Entonces podemos apoyarnos del armonizador del amado Arcángel Miguel. Si nosotros entonces, por ejemplo, estamos haciendo un proceso donde estamos activando la visión interna, generando esa expansión de nuestra abundancia interna, externamente, donde estamos reconociéndonos en nuestra luz, en esa autovalidación, en ese autorreconocimiento, y queremos avanzar a través de esa introspección, entonces, por ejemplo, el armonizador de elección sería el del amado Arcángel Jofiel, que nos ayuda a conectar esos procesos de abundancia. Si nosotros estamos trabajando también en esos procesos de materialización, de traer al plano tierra, de ese campo astral a este plano material y físico, donde deseamos que sea tangible eso que estamos creando, entonces el armonizador y el jabón de elección serán el del Arcángel Uriel. Entonces, mis amores, vamos a empezar uno por uno a hablar de ellos para que de esa manera sea muy clara la manera como lo empleamos y desde ahí que sea muy luminoso para todos esa experiencia de vivir un proceso de creación, de avance, de sanación, trascendencia y luz a través de los arcángeles y las plantas que ellos mismos nos han ofrendado para crecer, para avanzar y hacer que nuestra estadía en este plano Tierra sea mejor.